Muy buenos días, señoras y señores. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué están viendo? Pues el inicio del programa El Gusto es Mío. ¿Y qué de qué forma? Dándoles la bienvenida a la manera de Indonesia. Con nuestra invitada de hoy, porque hoy tenemos Cocina Internacional con Eli. Eli, buenos días. Buenos días. Qué preciosa la danza que nos acabas de hacer, que es para dar la bienvenida. Sí, muchas gracias. Muy bien. Y con tu traje típico de Indonesia, que se llama... Kebaya. Kebaya. Oye, pues qué preciosidad. Pues ¿te parece que pasemos a la cocina? Sí. Pues claro. Ahora te doy yo la bienvenida. Gracias, muchas gracias. A ti. Qué maravilla. Oye, lo más que me impresionó es la forma de los dedos, cómo los ponías y los ojos. Cómo mirabas, ¿no? Parece como que estabas dando la bienvenida a todos, como decir, que no se me escape ninguno. Aquí entran todos. Y mirando ahí, me vamos a mirar a la cámara para decirles, aquí, bienvenidos al Gusto es Mío. ¿Y qué nos vas a cocinar hoy, Eli? Hoy vamos a cocinar sate kambing o pincho de cordero. Eso. Y sate daging, pincho de ternera. Por lo que entiendo, la palabra sate es pincho. Pincho, exactamente. ¿Ves? Ya sé algo de indonesio. Sí, muy bueno, fácil. Maravilloso. Y con salsa de cacahuete. Salsa de cacahuete. Sí. Bueno, pues maravilloso. Bueno, pues Eli, si quieres te calza, sí. Yo me voy lavando las manos. ¿Cuántos años llevas en Canarias? 15 años. ¿15 años? Sí. Bueno. Bastante. Oye, y siempre que uno... Sí, por favor. Visitamos países extranjeros, siempre procuramos por aprender una palabra. ¿Cuál fue la primera palabra que tú intentaste procurar aprender cuando llegaste a Canarias? Terima kasih. Que sería muchas gracias. Ah, sí, terma casi, muchas gracias. Ah, pues mira, tú, perfecto. Te voy a poner el delantal para vestirnos ya los dos y estar, pues, con el delantal de El Gusto es Mío. Ah, estupenda. Pues vamos a hacer esos pinchos de ternero y cordero. Sí. ¿Qué nos vas a hacer hoy? Empezamos con ingredientes. Sí, por supuesto, por favor. Mira, ves, ya te lo sabes hasta mejor que yo, Eli. Me voy a poner por aquí y tú nos presentas los ingredientes que necesitamos para nuestro plato de hoy. Sí. Empezando por aquí. Carne de cordero, salsa de soja dulce, cebolla, pimienta, sal, carne de ternera, agüita, pincho. Sí. Y para la salsa de cacahuete, pues... Los ingredientes serían cacahuetes. Los manises. Los manises. Y azúcar. Cebolla. Sí. Y ajo. Y ajo. Perfecto. Pues Eli. Empezamos. Empezamos. ¿Empezamos? ¿Te parece? Sí, cogemos el cuchillo. Cogemos carne de en un bol. Sí, mira, aquí tienes. Ponemos. Salsa de soja dulce. Que es la primera vez que escucho lo de salsa de soja dulce. Sí, sí, es la primera vez. En la cocina oriental utilizamos bastante salsa de soja dulce. Además, es como un caramelo, mira cómo se quedó como... Sí. Qué bueno. ¿Y cebolla? Sí. ¿Cuánta cebolla vamos a necesitar? Mitad de cebolla. Mitad de cebolla. Perfecto. Oye, la comida indonesia, o sea, en Indonesia se come 5 veces al día. Sí. Mi madre. Yo tendría que ser muy feliz en Indonesia. Seguro. Sí, porque si es aquí comiendo 2 o 3 veces, mira cómo estoy, si como 5 veces. No, diferente. Porque los orientales comemos mucho verdura. Sí. Entonces por eso no engordamos. Ah, bueno. Comemos 5 veces, sí, pero con la cantidad pequeña. Eso. Por eso que no... No se engorda. No se engorda. Perfecto. Y mucho arroz, ¿verdad? Mucho arroz. Se come mucho arroz. Sí, sí. Nosotros utilizamos arroz como ustedes pan aquí. Sí, exactamente. Bien, te voy ayudando, quitándote la cascarita. Y ponemos... Sí, perfecto, ahí en el bol. En el bol. Tú dime lo que quieras que yo te vaya ayudando, Eli. Sí. Y... Yo estoy para ayudarte. Gracias. Añadimos... Sí, pimienta. Pimienta. Ajá. Sí. Y... Y un poquito de sal. Ajá. Y agua. Y agüita. Y todo esto que lo vamos a usar... Para macerar. Para macerar los pinchitos. Los pinchitos. Ah, perfecto. Sí, porque necesitamos macerar para que se coja el gusto de... Sí, para de, que la carne se vaya impregnando. Exactamente. Con esto. Entonces necesitamos el... ¿Cuchar? Una cuchara. Venga. Tú vete pidiéndome que yo te alcanzo todo lo que pueda. ¿De qué zona de Indonesia eres? De Java, de Jakarta, de capital. Sí, bueno, que los holandeses lo llaman Batavia. Batavia, exactamente. Batavia. ¿Mm?
Eso. Estos holandeses son unos enterados, van a cambiar el nombre ahora. Bueno, troceamos sí. el cordero. El cordero. Ponemos en el bowl. Sí. Ah, mira tú, porque nosotros generalmente cuando hacemos pinchitos cogemos los taquitos estos incluso más grandes. Nosotros los tenemos que partir ahora. Sí, porque a la mitad. Por eso que los orientales no engordan, porque comemos todo. Claro, ese es el truco. Son todos. Ese es el truco, o sea, a la mitad. A la mitad, sí. Eso. Así. Voy haciendo yo lo mismo con el de cordero, ¿te parece? Exactamente, ¿te ayudo? Sí. Venga, pues mira, voy a hacer el bol, lo dejé antes por aquí. Y me vas cortando tú el poquito de cebolla, por favor. Mira, pongo un poquito de salsa de soja dulce. Así que cubre la base. Aquí está. Y ahora la cebollita, ¿verdad? Cebolla. Sí. Te alcanzo yo por aquí. Sí. Y ahora un poquito de pimienta. Que voy a intentar hacerlo como lo hiciste tú. Seguro que va a salir. A ver. Ahí con esto. Y un poquito de sal. Ya está. Tú sigue cortando si quieres los pinchitos tuyos de cordero y yo voy a encargarme de los de ternera. Ah, me falta un poquito de agua. ¿De agua? Exacto. Me falta un poquito de agua. Así, ¿verdad? Un poquito. Sí. Y ahora con la cucharita voy yo a removerlo. Los principales ingredientes en la cocina indonesa, Eli, ¿cuáles son? ¿Qué podemos encontrar? Un ingrediente que no nos puede faltar en ningún plato. En un plato. Es como un nuez. Que, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, como un nuez, como un cacahuete, sí. Pero un poquito más grande. Ah. Sí, es así, no. En alguna cocina, ¿no? Alguna comida, pero para pincho no necesita. Así. ¿Así en trocitos así? Sí. Mira, por aquí. Pues es verdad, si no voy a engordar. Pero lo malo es que no es que engorde, es que necesitaría 300 pedazos de esos para yo llenarme. ¿O te llenas con esto enseguida? Sí, sí. Y normalmente es con tres pinchitos ya suficiente. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues vamos a poner aquí otros trocitos más. Eli, pues yo también voy a remover la carnita con la maceración. Uh-huh. Pero, ¿qué tenemos que estar haciendo ahora? ¿Removerlo y esperar mucho tiempo? Sí, necesitamos por lo menos 12 horas. ¿12 horas? De maceración. ¡Ay, ¿sí? Dios! Sí, para que coge este gusto, el sabor de salsa de soja dulce, sí. y condimento, ¿no? Y todo el condimento. Para que le dé este sabor, un toque y dulce en la carne. Exactamente, o sea, que lo mejor sería prepararlo, en el caso de nuestros amigos que lo estén viendo hoy en casa, sería prepararlo desde hoy o desde esta tarde-noche, uh-huh. para hacerlo mañana. Exactamente. Pero sí. Ya tú eres una mujer preparada y me lo has traído ya todo hecho. Exactamente. Así que yo voy a retirar todo esto, ¿te parece? Y voilà, tenemos, ya está preparada. ¡Cha-chan! Tenemos preparada el carne que está macerada y bueno, ahora me retiraré esto. Sí, entonces sí, cogemos el pincho y con tu ayuda, Matías, sí, si me puedes decir pincho. Ajá. De carne. Perfecto. Yo voy a encender mientras la placa, ¿te placa, parece? Sí, para que se calienta. Sí. Y ponemos un poquito de aceite para que no se pega. Vale, ven. ¿Con un chorrito? Un ¿con chorrito, una servilleta? Sí, con una servilleta, un chorrito así. Ah, bien. O sea, echamos aquí un chorrito y uh-huh. ahora con la servilleta lo extendemos. Y la extendemos. Perfecto. Sí. Mientras tanto se calienta y nosotros... Eso, vamos a ver... ¿Cómo hacemos los pinchitos? Mira, para que lo vean en casa, Eli. ¿Así? Ajá. Pinchamos. Ya tenemos aquí ya toda la plancha con aceitito. ¿Así? ¿Y? No se queda separado nada, ¿verdad? Se no, queda todo junto. Todo junto. Con tres trocitos de carne, ¿sí? es suficiente. ¿Con tres trocitos de carne? Sí. Entonces, cuando... Ya lo ponemos aquí. Sí. Si está caliente el... La plancha, nos ponemos en la plancha. Mientras tanto, seguimos. Y tres yo. A mí me hace falta cuatro cachos.
Bueno, así, lo empujo aquí y mi día está 3, pero el mío se va a quedar mínimo. ¿Ves la diferencia entre la comida oriental y la comida occidental? La comida occidental, sí, con este. Mira, Eri, ¿y esta? Oh, pero qué maravilla cómo está quedando. ¿Sí? ¿Y esta comida que es para ocasiones especiales? Por ejemplo, nosotros en Canarias lo hacemos los domingos con la familia. Sí. Cuando hacemos, por ejemplo, vamos al campo, hacemos los asaderos, hacemos los pinchitos. ¿En Indonesia qué lo hacen? ¿Muy de, como de diario? No, también nosotros como fin de semana, ¿sí? Que fin de semana reunimos toda la familia y así hacemos algo diferente. Ah, entonces, perfecto. Hacemos el pincho. Y si puede también... Eli, yo lo estoy haciendo así, es que me está quedando fatal. Bueno, no pasa nada. Porque yo... Sí pasa, porque yo quiero hacerlo igual de bien que tú. Porque claro, la gente en casa estará diciendo, mira, ¿cómo se nota que tú nunca has ido a Indonesia? Pero si yo voy todas las tardes, yo voy, me cojo la huevo y tiro para allá. Mira. ¿Cuántas horas son de viaje para Indonesia? Desde Las Palmas, desde Canarias, necesitamos en total 27 horas de viaje. Ah, 7 horas de viaje. 27. 27, ya decía yo, 7 horas. Digo. 27. 7 horas es casi lo que me cuesta para ir al hierro de vez en cuando. Sí, 27 horas. 27 horas. Sí. Nada, un paseíto. Llévense un bol de pinchito. Es muy, un viaje bastante largo. Pues Eli, mira, como quiero saber más de tu país, ¿te parece que mientras terminamos de elaborar estos pinchitos, vemos un vídeo y conocemos más de Indonesia? Ah, sí, claro. Pues claro. Vamos a verlo. Venga. Eli, estos pinchitos ya están ya. Sí. Oye, qué bonito Indonesia. Bonita, qué maravilla. ¿Conoce Bali? Sí. Indonesia. Sí. Le conoce al mundo por el Bali. Exactamente. Sí. ¿Conoce Bali? Bali. 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 Bueno, sí. Pues entonces esto ya lo apagamos, ¿verdad? Sí, apagamos. Y vamos sacándolo. ¿Y qué te puedo echar? ¿En qué te puedo ayudar? Mira, necesitamos sartén para hacer salsa de cacahuetes. Vale, pues te parece que vete sacando tú y te voy dando yo la sartén. Ah, pues mira, aquí debajo mismo. Mira, yo que he enterado buscando la sartén y la tenía por aquí. Bueno, aquí. ¿Qué le ponemos a la sartén, Eli? Aceite. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Tú me dices cuánta cantidad. Sí. Oye, que al final aprendí la técnica del pinchito. Explícale a nuestros amigos cómo había que poner la carne y hacerlo alargada. Que mira al final cómo me salió. Sí. El último me lo hice bien. Es que nosotros hacemos el carne, cortamos juliana. Sí. Y con el... En pincho así, alargar un poquito, alargando. Eso. Para que se quede bien hecha y fina. Por eso se queda finita. Finita. Y alargada. Alargada. Y... Sí. ¿Cuánto de aceite, Eli, mira? Suficiente. ¿Así está bien? Sí. Vale, así pues suficiente. Perfecto. Calentamos. Pues lo estamos calentando ahí. Sí. Nada. ¿Y mientras qué podemos ir haciendo nosotros? Troceamos el... El ajo. El ajo. Que, por cierto, después quiero que me expliques cómo estabas cortando tú la cebolla. Que me quedé mirando y estábamos todos los amigos por aquí del Gusto es Mío diciendo, oye, ¿es verdad que es forma de cortar la cebolla? Sí, diferente, ¿verdad? Sí. Bueno, diferente la cortamos nosotros, porque se trata de cocinar comida indonesia. De Indonesia. Sí. Porque, ¿qué es lo diferente? ¿Lo de allá o lo de acá? No sabemos. No sabemos. No sabemos. Los indonesios los cortamos... Los dedos. Sí. Junta. Ah, mira tú. Sí. Como guía, ¿no? Como haciendo guía para que no te corta. Sí. Así. Mira tú. Sí. Sí, juntando al dedo, pero nunca se corta. Pues mira. Pues yo hasta por la parte de atrás del cuchillo soy lo que me corto. No sé cómo lo hago, Eli, pero tanto en Indonesia como en Canarias me corto. Bien. Yeah. Bueno. Mira. ¡Qué fuente de pinchitos de cordero y de ternera! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! Vamos a ponerlo por aquí. ¿Y la planchita esta la podemos retirar entonces? La retiramos, sí. ¿Te parece? Vamos a ponerla por aquí, lo voy a desenchufar. Aquí está. Y la voy a poner por aquí al lado.
Bueno, lo quitamos. Vale, para acá. Tiro. Ponemos. Y ahora en la sartén, ¿para qué vamos a meter? Para la salsa de manise. Vamos a la salsa manise. Bueno, salsa de manise necesitamos. Los manises. Ajo. Sí. Cebolla. Sal. Azúcar. Azúcar y agua. Entonces, troceamos. Ya hemos troceado la cebollita. La cebollita y ajo. Ahora ponemos en... En la sartén. En la sartén. Que está ya con su temperaturita. Eso déjame para... Ah, bueno. Yo te voy a decir, déjame lo que se cayó por fuera para las cabras. Bueno. Pues hoy las cabras no comen. ¿Ah, sí? Sí. Y vamos sofriendo la cebollita y el ajo. Exactamente. Y otra parte, ¿sí? Si puede... Dime, ¿qué te hace falta? Necesitamos ayuda, el batidora. Ah, pues mira. La batidora. La batidora y el vaso de la batidora. Sí, la batidora. Este. Que funciona y todo, mire. Sí. Y ponemos los cacahuetes o manises. Eso. ¿Cómo? ¿En Indonesia cómo se le llama? Kacang. Kacang. Ah, kacang. Porque aquí dice kacang. Aquí dice kacang. Sí, se kacang. Aquí dice kacang. Y batimos con un poquito de... Con un poquito de agua. De agua. ¿Cómo cuánto? ¿Un poquito más de un...? De un vaso, más o menos un vaso de agua. De agua. Más o menos. ¿Sí? Sí, porque si no le ponemos agua, ¿te imaginas? Le damos con la batidora y queda... parece perdigonazo. Pa, 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 sí, pa. Sí, se queda dura también. Ay, se quedan duras. A ver, entonces, te aguanto por aquí si quieres. Sí. Pues aquí está, escachando los cachán. Cachán. Y la cebolla ahí controlándose. Para que no se quema. Nada, pero... Espérate, a ver. Sí. Ahí ya está. Oh, tú, mira cómo está quedando. Añadimos. Sí. Cebolla. Ajá. Vamos a poner aquí. Sí. Sí, entonces esta. ¿Cuánto añadimos? Espérate, yo me encargo de la batidora, sí, ¿eh? Sí, sí, me puede ayudar. ¿Ah? Esta. Añadimos la cebolla aquí dentro. Sí. La cebolla, los manises que ya nos pasamos por la batidora. Sí. Entonces, ponemos sal, sí. Un poquito de sal. Y azúcar. Azúcar. ¿Cuánto de azúcar también? ¿Una pizquita de sal? Sí, y azúcar también. Una cuchara de sopera. De ah, azúcar. Una cuchara de sopera. Sí, sí. Y los orientales comemos bastante dulce, sí. Mucho dulce. Mm. Sí, comemos mucho dulce. Batimos vale, otra vez. Espérate que esto lo había puesto aquí. Empezamos un poquito de agüita. Y vamos a ponerlo por aquí. Aquí. Pues aquí la tienes, Eli. Empezamos. Batemos otra vez. Y ya estamos batiendo de nuevo los manises con el sofrito de cebolla y de ajo. El pizquito de sal y el pizquito de azúcar que le hemos echado. Y sal y agua. Y así poco a poco estamos haciendo la salsa de manises. O salsa de cacahuete, como se le conoce finamente. Exactamente. Que es el acompañamiento para nuestros pinchitos. Esto es lo que me confunde un poco, porque ustedes cada vez en cuando decían manises. Sí. Yo conozco por cacahuete. Por cacahuete. Y ahora yo lo conozco por cachán. Por cachán. ¿Ves? Y mi pregunta, si hay alguna diferencia entre cacahuete y los manises. Nada. El nombre nada más. Solo nombre. El nombre. Es, por ejemplo, ¿tú sabes las palomitas de maíz? Pues aquí se le llaman roscas, cotufas, palomitas, flysfors. ¿Se llama una cantidad de nombres? Tremenda. ¿O solamente en Canarias que utiliza el nombre de No, en Sudamérica. En Sudamérica se llaman manises. Okay. ¿Tú sabes la canción de esa? Maní. Sí, si muy tú quieres finalmente divertir, cómete un currucutico de maní. Sí, muy bonita. ¿Eh? Bueno, quitamos Venga, este. Lo quitamos. Y ponemos otra vez la sartén. Sartén. Sí. ¿Sí? ¿Esta misma? Esta misma, sí, Venga, sí, pues sí. Perfecto. Ponemos aquí, calentamos y... Vamos a verter todo el contenido. El contenido, sí. Venga. Mire cómo salió. Qué espesito, ¿verdad? Aquí está. A ver, si quieres vete. Voy poniendo el fueguito. ¿Y ahora qué tenemos que hacer, Eli? Y calentamos y cocinamos por lo menos... Para que se quede bien cremosa. Sí. Y hecha. Ah, perfecto. Pues, ¿cómo nos está quedando esa salsita de manises? De manises, sí. Que se queda como una masa, ¿verdad? Una masa, sí. Que hay que decir que también que
Se ha quedado así con este colorcito, aunque ya ha ido cogiendo más color, pero si se queda más oscuro es porque usamos la cáscara. La cáscara de cacahuete. Del maní, ¿verdad? De maní, sí. Del cacahuete, del cacahuete. Sí, esta es, siempre hacemos un poco... Aprendemos. Intercambio cultural. Entre bueno, pues ya tenemos preparado maní para emplatar, ¿verdad? Sí, para emplatar, entonces. Pues mira, aquí tenemos, si quieres la cucharita, si quieres emplatar mejor. Sí, y yo te apagamos el fuego. Ya está apagado. Y aquí tenemos los pinchitos que ahora yo ya, como los puse juntos, pero se diferencian perfectamente. ¿Cuáles son los de cordero y cuáles son los de ternera? ¿Sabes por qué? Porque los de cordero son los que hiciste tú y están bien hechos, y los de ternera fue los que hice yo que quedaron como de aquella manera. Bueno. Mira, oye, ¿qué recuerdas de qué restaurante vienes, Eli? Restaurante Batavia. Ah, mira tú, como le pusieron los holandeses. Los holandeses, sí. Ah, pues fíjate. Sí, sí, los holandeses, el nombre antiguo de Yakarta. Bueno, pues perfecto. ¿Así? Y ahora ponemos el pinchito. Pues toma aquí las pincitas. Este, de carne. Ese. De ternera. Así. De carne de ternera. Ajá, ese también. Sí, y este de cordero. Y eso es de cordero. De cordero. Ah, mira, tú los ponemos sobre esa camita de, camita de la salsa manís. Mira qué bien. Está buscando, dice él, los que queden más decentitos para poner. ¿Sí? Venga, y esto, y todo esto es para mí. Como yo como poco. Y ponemos otra vez la... Ah, y ahora volvemos a poner... La ponemos aquí arriba. Ah, mira, por encima. Por encima. Y tú querías darle el toque. Un toque de soja dulce. Soja dulce. Pues bueno, pues ya con esto que está a punto de terminarse de emplatarlo, pues vamos a recordarles a todos nuestros amigos ingredientes del plato de hoy. Ingredientes: 300 gramos de ternera, 300 gramos de cordero, una cebolla, 250 mililitros de salsa de soja dulce, medio vaso de agua, sal y aceite de oliva. Para la salsa de manises: un paquete de manises fritos, medio vaso de agua, dos dientes de ajo, una cebolla y aceite de oliva. Pues aquí está el resultado, señoras y señores. En el gusto es mío, una mesa típica indonesia. ¿Y quién puede faltar en una mesa? Diosa. Las diosas que residen. El loro bloño para traer suerte. Para traer la suerte. Y para calentar. El calentador, que aquí lo tenemos. La comida. Mira cómo es, con sus velitas dentro. Con sus velitas dentro. Arroz, que nunca se falta en la comida. El arroz, que nunca falta. No, nunca, nunca. Y como ustedes comen pan, y nosotros comamos arroz. Oye, que está aquí envuelto en una hoja. Sí, esas son, bueno, papel. Ah, esto es como un papel. Como un papel. Y siempre lo ponemos en algo de bambú. ¿En algo de bambú? Sí. ¿Siempre? Siempre, siempre. Porque esto es lo típico, porque nosotros tenemos mucho bambú, entonces utilizamos mucho y bambú para, bueno, para casa. Pues ¿no? Menos mal que nosotros no lo hacemos aquí, porque si no tendríamos que envolver en hoja de tunera. De tunera. O de platanera, a ver, tú sabes. Y que llamamos bakul. ¿Bakul? Bakul. Ah, pues bueno. Uh-huh. Pues mira, tú lo que he aprendido hoy contigo, Eli. Pues nada, yo encantado. Señoras y señores, ya saben, en el gusto es mío, siempre les sorprendemos una vez por semana con una cocina típica, cocina internacional. Y esta es la que nos toca hoy, la comida indonesia. Hasta mañana, en el gusto es mía. Vamos a comer, ¿no? Claro, comemos.